preparamos. Y bueno, si no, yo cada vez estaré ahí, a ver si presentando el espectáculo de guerra, que es lo que normalmente hacemos. El segundo. Perfecto, Jordi. Merci beaucoup. Ça va être pas facile, mais on va essayer, on va faire le maximum. Le final est vraiment dur, mais je me sens bien. Et Jean-Luc Abrambila et David Delacruz sont vraiment bien aussi. Donc, si c'est pour moi, je veux bien que ma cause est finie. C'est parfait pour eux. Bueno, je me disais que de verdad que hoy va a ser difícil, pero que está muy contento de lucir este maillot y que hoy la lucha para ser, en principio, para Jean-Luc Abrambila, también para David Delacruz. Pero vamos a dedicar un fuerte aplauso a nuevo líder de la clasificación general, Gianni Nesma, del equipo de Disfrute, que espero que hayan acompañado también por sus coequipes como la clasificación. Además de Christian Meyer, ánimo para que fuera campeón de Canadá del equipo Rica Green Edge. Sí, muy importante para la diputada general. Que llega la línea de salida. Al control de firmas también de esta etapa, Samu, ganaste en el 2010 durante hoy estamos también los Juegos Olímpicos, aquí la última etapa hace unos años, también que conseguimos, ¿verdad?, brillar un día. Yo creo que también para ti muy especial, tenemos una gran selección española y vamos a tener también una gran etapa de la Vuelta a Burgos. Sí, bueno, buenos días. Primero toca disfrutar de la Vuelta a Burgos, descansar y para casa en el hospital de la selección olímpica en Río. Y tenemos aquí unos rivales, ¿verdad? Para el día de hoy. Yo creo que vais a estar los dos en esa lucha. Aquí os haré más con deportividad, pero luego ya me parece que cuando se da un pistoletazo de salida, a mí por lo justo, ¿verdad, Alberto? Buenos días. Bueno, sí, sí, la verdad que hay que luchar. Vamos a ver qué tal nos encontramos. Hoy es un día para ver un poco qué tal están las piernas. Seguimos sumando kilómetros. Estoy contento también con estar escribiendo la carrera y con la calidad de todo el público. Y bueno, hoy el último día. Hospitalice para el día de hoy, Simon Yates, que efectivamente puede ganar la vuelta. Ha ganado la clásica de Ordizia también esta temporada con Michel Bor y también con Victor. Ahora otro toque para él. Córtale, córtale, Lili. Eso, venga. Muy bien. Ya esté para las cortes, te voy a llevar. Venga. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Muy bien, muy bien. Claro. Bueno, cierto, bueno, para que lo pongan. Muy bien. Buena carrera, ¿eh? Venga. La victoria de etapa, merecida, merecida, no gana desde el 2013, es Sergio Parrilla, ganador de la etapa, atención también esa lucha, por la victoria en la clasificación general, es el tiempo,
Sergio Pardilla. Y atención también, yo creo que está ahí, gana Contador. Vamos a ver que estamos con Contador y también con Pardilla luchando por la general. Ahí estamos, final. Pues yo creo que por un segundo, sí, no, llega también Benjermans a la línea de meta. Bueno, ¿cómo ha quedado esto? Que me lo confirmen, por favor, cómo queda la clasificación general, porque más emoción imposible. Ha concluido, creo, de manera oficiosa, con 17 segundos. Estaba la general a 5 segundos, o Alberto, a 5 segundos, exactamente, Alberto Contador, mientras tenéis a Domenico Pochovivo, mientras tenéis ya desde la llegada aquí a la línea de meta de Sergio Pardilla. Final también para Mami Noimikin, el ciclista ruso de la etapa. Sergio Pardilla del equipo Caja Rural Seguros RGA. Sí señor, también merecidísima. A punto de tener que dejar el ciclismo profesional, la práctica de ciclismo, pero ahí está, incombustible, la clase, las ganas, la superación también de Sergio Pardilla. Enhorabuena, la botella también de la denominación de origen Arlanza, que decía también del presidente de la Diputación, con todos vosotros, Alberto Contador, ganador de la Vuelta a Burgos 2016. Felicidades, Alberto. Aquí tenemos el mayo de la Diputación Provincial de Burgos de manos del presidente de la Diputación. Dice Alberto, me faltaba este mayo, ¿eh? Me faltaba el mayo morado de la Diputación de Burgos. Aquí lo tienes, Alberto. Es tuyo también, tras ese ataque que ha logrado por un segundo, ¿eh?, también conseguir esa victoria. Insistimos, esas victorias conseguidas también en la Vuelta a Cataluña, la Vuelta a Murcia, la Vuelta a Castilla y León, la Vuelta a la París-Niza, pero restaba lo que hoy recibe también, con todo el cariño de todos nosotros, el aplauso de don César Rico Ruiz, el aplauso de todos nosotros, Alberto Contador, ganador de la clasificación general. Germán, el belga del equipo BMC, por un segundo ocupa la segunda posición en la general. Venga, fortísimo aplauso también para el equipo de Alberto Contador, con Ben Germán, que también fuera ganador de tres primeros en la general. El tercero, Sergio Pardilla, ganador de la etapa. El manchego recibiendo el saludo de todos nosotros en este final, y especial también de Ángel Guerra, vicepresidente de la Diputación de Burgos, haciendo la entrega de ese trofeo como el mejor también de la clasificación, como el tercero en la clasificación general. Enhorabuena de verdad también para nuestros tres primeros clasificados. El supercampeón también, la sexta etapa disputada y esta emoción que nos han brindado todos nosotros. Vamos a aprovechar, ¿verdad?, también para que nos diga unas palabras Alberto Contador, también con nuestro presidente, y sobre todo con Alberto, que ha sido hoy excepcional. Qué difícil, qué difícil te lo ha puesto, y Sergio Pardilla, un color que está que se sale. Bueno, sí, ha sido dificilísimo, la verdad que lo veía muy difícil el poder ganar, porque había rivales muy fuertes, equipos muy potentes, tampoco sabía cómo estaban las fuerzas, pero bueno, la verdad que estaba realmente motivado. Ha sido increíble esta semana el cariño que me ha dado el público por cada uno de los sitios a los que hemos ido, y bueno, muy contento por ello, y porque es una carrera que no tenía en mi palmarés. Yo te voy a comentar, ha ganado todo, ha ganado la Giro Italia, Tour de Francia, la Vuelta Castilla León, París-Niza, has ganado también la Vuelta País Vasco este año por cuarta vez, pero faltaba, verdad, Burgos, y sobre todo ahí estar en contacto con todos los aficionados, porque este año Burgos para ti va a ser especial, 2017, con tu marcha que va a ser aquí en Burgos. Bueno, pues sí, la verdad que el cariño que te dan y te transmiten es el que te hace que te sacrifiques y trabajes duro para conseguir los resultados y los objetivos. Si no hubiera gente que disfruta con ellos, no tendría motivación para conseguirlos, y bueno, gracias a ellos me resulta todo mucho más fácil. Gracias, Alberto Pardilla. Estuvo a punto de dejar la bicicleta tras una gravísima caída en la Vuelta al País Vasco, y está aquí con nosotros. Ganó la última carrera en el 2013 en la Vuelta a Portugal, y hoy yo creo que se ha quitado la espina, ¿verdad? Es decir, aquí estoy y luchando codo con codo con Ben Germas y con Alberto Contador. Sí, la verdad es que es una victoria muy emotiva para mí, ¿no? Hace justo un año pues veía esta carrera desde casa, es mi séptima o octava participación en Burgos, una carrera que me encanta. Y eso, pues por circunstancias, había desde casa y sin la seguridad de que pudiera volver a competir. Bueno, pues un año después, después de muchísimo, muchísimo trabajo, pues mira, hemos podido no solo estar en la salida de Vuelta a Burgos, sino de conseguir una victoria. Que ha disfrutado como todos nosotros. Les deseo un par de días también a Alberto Contador y con Benjamín. Pues sí, ha sido el broche a una magnífica carrera en la que todos los 168 corredores
que tomaron la salida en Sasamón se han esforzado a lo largo de estos 5 días. Hay que agradecer a todos los que han colaborado para hacer esta magnífica vuelta y tener este podio. Esto nos exige pues mucho para los próximos años, pero la verdad es que la organización ha estado magnífica. Gracias. Muchas gracias. Alberto, no te marches, que tienes la foto de Prevelau, la última foto. También por parte de todos nosotros, así que adelante también y gracias Prevelabur con Jesús Barrio, premio especial.